Los estamos saludando a todos ustedes a través de esta edición de Cosas de mi País. El abrazo para todos. Ya estamos transitando lo que es este año 2015 y ya les vamos a adelantar que en la próxima edición de Cosas de mi País estaremos en Zapicán, en el departamento de La Valleja, compartiendo todo lo que sucediera hace unos días nada más en esa gran fiesta de jineteadas que organizara Javier Baloira allí en Zapicán. El saludo para Javier, para todo el equipo. Bueno, por el buen trato que se nos dio en ocasión de nuestra ida a Zapicán, gracias a la gente de Zapicán por tanto cariño, por tanto afecto, un montón de amigos que nos encontramos en esta oportunidad, como por ejemplo Carlos Carrato, a su familia, que lo encontráramos allí en Zapicán, y un montón de amigos más, como Luis Caraballo, donde compartimos con su familia también una noche muy agradable el día sábado. Bueno, el abrazo para todos. Y en próximas ediciones de Cosas de mi País, principalmente en el próximo programa, vamos a estar compartiendo lo que fue esta actividad. Vamos a comenzar hoy por Villa del Carmen, en el departamento de Durazno, con lo que fue una nueva edición del Festival Forestal en esta villa. Vamos a compartir, si les parece, algo de música para arrancar ya el programa de hoy con lo que fue la actuación de la cantante joven Cecilia Machado allí en el escenario principal.
y después de haber compartido la música de Cecilia, una cantante muy joven que estuvimos con ella, por supuesto, en Villa del Carmen, vamos a charlar con la cantante para que nos cuente lo que dejó esta actuación en Villa del Carmen, porque Cecilia ya ha estado participando en otras ediciones anteriores. Venimos de bajarnos recién del escenario, la gente que respondió y bueno, ya es la segunda vez consecutiva que estoy acá. Fue el principio, recién en mis inicios, vamos a decir, y ahora ya más, o sea, afianzada la banda, todo. Y bueno, disfrutando arriba del escenario y espero que también la gente lo haya disfrutado. ¿En qué momento arrancás con esto? Empecé a los 6 años, empecé con Walter Apeseche, empallador de San Ramón, hoy en día desaparecido. Y bueno, arranqué por el canto criollo, vamos a decir, y ahora ya más hacia las polcas, las rancheras, cosas que a mí me gusta que la gente disfrute bailando y también llevándole un mensaje a través de las canciones. Bueno, hay muchos temas que ya están sonando en muchos lugares y que vos, con tu voz justamente, has hecho conocer. Sí, hay un tema que está pegando muchísimo, que es el Rancho de Piedra, que simboliza el Rancho de Piedra que hay en Durazno, que todos los años estamos ahí compartiendo en el festival, y bueno, en el Parque de la Hispanidad, y sí, la gente le ha gustado, también la uruguayita hoy me estaba comentando, y bueno, son temas que están sonando, gente joven que está surgiendo, como Ana Valiente, Guadalupe Romero, Mariela Barbosa, que son de distintos pagos, pero que con todo el canto estamos llegando y la gente se prende a eso. Bueno, es difícil imponerse aquí en nuestro país, ¿qué opinas vos? Y yo vengo desde chica y mis padres siempre me apoyaron y nunca tuve problema con el canto, pero sí, supongo que hay gente que sí se le hace difícil llegar, pero a mí se me han abierto puertas y estoy muy agradecida a eso. Hace un ratito nada más les estábamos comentando lo que fue la gran fiesta en Zapicán, material que compartiremos en próximas ediciones de Cosas de mi País. Con Javier Baloira estuvimos charlando porque el próximo 31 de enero y 1 de febrero en la Villa Hípica en Sarandí del Yí, predio del ex Abasto Municipal, se estará realizando una gran fiesta de jineteadas. El domingo, por ejemplo, habrán 14 tropillas a premio en el ruedo. Además, el sábado habrán montas especiales, también servicio de restaurante, plaza de comidas con servicio de bar también. Por la noche, folclore, bailanta en el ruedo. Bueno, toda una fiesta en Sarandí del Yí. Se reanudan las actividades en el ruedo de la Villa Hípica. Javier Baloira nos da los detalles. Contento de poder estar en ese ruedo que yo no me olvido quién lo hizo, ¿verdad? Que fue don Raúl González y bueno, y toda su familia. Tuve la oportunidad de estar allí alguna vez trabajando, como una vez tuve que me dio la oportunidad de estar apadrinando también. Y bueno, este año nos dieron a nosotros la oportunidad de estar haciendo una fiesta criolla para Sarandí. Vamos a estar ayudando al hospital precisamente y bueno, alguna otra institución también. Y si Dios quiere, bueno, vamos a estar el 31 de enero y el 1 de febrero haciendo actividad por allá por Sarandí, ¿sí? ¿Qué detalles se manejan? Y bueno, pensamos hacer tiradas de lazo, concurso de rienda, una rueda, después que el jinete pone el potro, que atiendan ya, digo, porque después nos llaman, que el jinete pone el potro y lo sube en basto o en pelo, como quiera, y paga 500 pesos, lo sube en cualquiera de las dos montas, y la mejor jineteada de la tarde, vamos a decir, es la que gana. Gana el 80 y la segunda el 20%. O sea que lo puede subir en cualquier pero los premios son dos nomás. Y bueno, y tienen que anotarse también, avisarme con 18 días de anticipación porque va toda la gente asegurada. Y bueno, tenemos que mandar los papeles para el seguro. Y bueno, en la noche también pensamos hacer alguna bailanta por ahí en el ruedo. Y bueno, algunos artistas que van a estar ahí en la vuelta. Y al otro día vamos a tener 14 tropillas en el ruedo, bueno, alguna otra actividad, pero pensamos hacer una fiesta, otra fiesta linda, no vamos a decir como la que hacía don Raúl, pero pensamos hacer una fiesta para Sarandí de allí, que bueno, que el ruedo no esté tan abandonado, ¿verdad? Como ahora hace un tiempo que está sin hacerse jineteada. ¿Va a haber servicio de restaurante y bar? Exactamente, y bueno, ya por ahí, ya están saliendo los afiches, va a haber
para poner stand. Ahí tenemos el apoyo de la intendencia también, de la alcaldía, que nos da una mano. No voy a estar yo solo ahí organizando, va a estar Ezequiel Fernández, otro amigo que nos va a estar dando una mano también. Y bueno, toda la gente de Sarandí, sí, que ya se está poniendo a las órdenes, que la verdad que agradezco, porque yo no soy de Sarandí, como sabes vos, soy de acá de Zapicán. Y bueno, pero cuando se dijo que íbamos a hacer toda la gurizada, toda la barra, dijo, no, nos vamos para Sarandí, te vamos a dar una mano y vamos a sacar esa criolla. Entonces, esperamos que nos acompañe también. Y bueno, si Dios quiere, vamos a hacer la fiesta en el ruedo de la Villa Hípica una vez más. ¿A dónde se puede comunicar la gente por distintas detalles? Solo llamada, como digo yo, porque se me complica a veces con los mensajes, a veces me llegan muchos mensajes y a veces me olvido contestar eso. Solo llamada al 099-044584, que es mi teléfono, 099-044584. Con los stand no va a ser conmigo, pero le vamos a estar pasando, seguro, le vamos a estar pasando. O sea que por stand no me llamen, porque yo no estoy en esa parte. Y bueno, ya tenemos todo organizado, tenemos tropillas conversadas, el personal y todo. Y bueno, y si Dios quiere, ustedes van a estar allí también para llevar todo lo que acontezca. Nos vamos a la primera pausa en Cosas de mi País. El abrazo para toda la gente que se comunica con nosotros semana a semana de distintas partes del Uruguay. El agradecimiento a todos a través del Facebook. Bueno, ahí agregamos semana a semana un montón de amigos y también mucha gente que se comunica con nosotros a través del teléfono celular. La pausa y enseguida volvemos. Sí, en el mes de febrero tenemos el Festival Nacional de Folclore.